Good morning, everyone. We are now in session for this hearing, which is to deal with the public debt, fiscal policy, and poverty in Puerto Rico, the United States, and the request for this hearing was made by the petitioners, was it? Yes. And so you will start first and have 20 minutes. And please, could you keep an eye on these flags? I should hate to have to be waving them around. And then the state will respond with also 20 minutes. And hopefully, good morning. And hopefully, we will have enough time for questions, especially from my learned colleague, Mr. Vannucci, whose baby this sort of, because of his rapporteurship, this is. And it is a new one, and we wish to be busy at it, don't we? Yes. So with that, I call upon you to start. Thank you. Buenos días, comisionados y comisionadas y representantes del Estado. Soy Anet Martínez, dirijo el Instituto Caribeño de Derechos Humanos y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Nuestra delegación representa a más de 42 organizaciones de Puerto Rico y de la diáspora. Decidimos acudir a este foro porque nuestro país atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia. Esta crisis ha tenido efectos regresivos en los derechos humanos de nuestra población, afectando especialmente a poblaciones más vulnerables. Queremos denunciar la responsabilidad de Estados Unidos y del gobierno local sobre los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra población. También venimos a demandar que la sociedad civil sea incluida en la discusión sobre la deuda pública, que las decisiones sobre políticas fiscales sean atendidas con los derechos humanos como punto de partida, porque hasta ahora la discusión de pagar o no la deuda se ha dado sin que se tomen en cuenta los principios y estándares internacionales de derechos humanos sobre deuda pública. Junto a mí se encuentra José Caraballo, quien expondrá el marco general de la crisis económica en Puerto Rico. Natalia Ramírez explicará los problemas de transparencia, acceso a la información pública y falta de participación ciudadana en la discusión sobre deuda pública. María Teresa Rodríguez describirá el impacto de las políticas de austeridad en los derechos de los y las trabajadoras. Ataveira Medina señalará la falta de protección del derecho al desarrollo integral de la niñez y el derecho a la educación. Nilka Muñoz informará sobre las afectaciones al derecho a la salud y el acceso al agua. Ariadna Godró expondrá sobre los límites que la política fiscal ha impuesto en el derecho de acceso a la justicia y a la vivienda digna. Y Osvaldo Burgos y Ana Irma Rivera Lacén concluirán nuestras observaciones exponiendo nuestras peticiones y exigencias. Puerto Rico está en la depresión económica más alargada y profunda en más de 100 años. Su producción se encuentra en el mismo nivel de hace 15 años. Durante la crisis, Puerto Rico ha perdido alrededor de 268 mil empleos y actualmente solo un 28% de la población tiene trabajo, siendo una de las proporciones más bajas del mundo. La deuda pública es insostenible y representa el 94% del tamaño de la economía. El pago al servicio de la deuda se aproxima al total de los impuestos sobre ingresos a las corporaciones y a los individuos. ¿Cómo Puerto Rico cayó en la crisis actual? Los recaudos gubernamentales bajaron cuando los Estados Unidos desmantelaron el principal motor económico que existía en Puerto Rico, basado en la exención contributiva a la manufactura, sin proveer un plan alterno adecuado. La contracción económica indujo al gobierno de Puerto Rico a tomar más prestado para contrarrestar las crisis, ya que la isla no puede emitir su propia moneda. La mala administración y la corrupción fueron factores exacerbantes, pero no fueron la causa principal de esta crisis. Sin embargo, bajo la premisa errada de que la causa principal fue la mala administración, el Congreso estadounidense propone la creación de una Junta de Control Fiscal. La Junta tiene como propósito asegurar el pago de la deuda mediante la imposición de más medidas de austeridad, mediante el ajuste de gasto público y recorte de servicios públicos, lo cual exacerbará la depresión económica.
Recortes similares en servicios públicos hechos por una junta de control fiscal aquí en Washington, D.C., hizo que la pobreza aumentara de 17% en el año 90 a 20 en el 2000. Políticas de austeridad similares implantadas por el Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica provocaron un aumento en promedio de 2.7 en pobreza. Puerto Rico tiene una tasa de pobreza de 46% y una amplia desigualdad. Desde que comenzó la depresión se han ido más de 600.000 personas, 240.000 de las cuales son pobres. Se ha duplicado el empleo precario de 2000 a 2014. Hoy, uno de cada cinco personas que trabajan son pobres. El salario promedio ajustado por la inflación es el mismo de hace 12 años. La desigualdad subió de 2006 a 2013, clasificando a la isla como el segundo país de Latinoamérica más desigual y el quinto más desigual en el mundo. Esta desigualdad aumentó porque los pobres se empobrecieron más. El estatus colonial de la isla limita la salida de la crisis. Si Puerto Rico fuese soberano, pudiese crear el marco legal necesario para reestructurar su deuda organizadamente. Por otro lado, si Puerto Rico fuese un estado de Estados Unidos, el procedimiento de quiebra federal le aplicaría a sus corporaciones públicas y a los municipios, los cuales tienen alrededor del 70% de la deuda. Sin embargo, tanto el Congreso como los tribunales de los Estados Unidos han negado la aplicación de un mecanismo de quiebra local o federal. Actualmente, entre un 40 a un 50% de la deuda está bajo control de los llamados fondos buitres, quienes han presionado para evitar todo mecanismo de reestructuración de deuda, profundizando la crisis humanitaria. El pueblo puertorriqueño contribuye a la solución de la crisis con múltiples impuestos, aún recibiendo menos servicios públicos, lo que ha retrocedido los derechos humanos de la población. El gobierno tiene que reducir sustancialmente el servicio a la deuda, con un severo recorte en aquellos bonos que fueron comprados de forma especulativa, con un enorme descuento por los fondos buitres. Esto para mantener el actual nivel de servicios gubernamentales y para reactivar la economía, que a su vez aseguraría el repago de cualquier deuda. En Puerto Rico no existe una política de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en la elaboración de estrategias económicas. La negligencia fiscal es resultado de la carencia de transparencia que impide el cuestionamiento respecto a la eficiencia del gasto público. Aunque el derecho al acceso a la información es reconocido en nuestra Constitución, este no es respaldado por legislación que le imparta efecto útil. El incumplimiento del gobierno con su obligación de publicar datos fiscales completos y confiables y la falta de herramientas que expliquen las estrategias fiscales a ser implantadas ha producido incertidumbre sobre la gestión gubernamental. Las leyes existentes son laxas y fragmentadas, impidiendo hacer efectiva la solicitud de información. No existe una ley que fije términos para la entrega expedita de la información y establezca sanciones por el incumplimiento del deber. Además, existen otros obstáculos, como por ejemplo, la cultura de opacidad prevaleciente, convirtiendo en respuesta automática la negativa a divulgar la información que se solicita. Se menosprecia la capacidad del pueblo para entender y analizar los datos. Nuestros tribunales en algunos casos han justificado la no divulgación de información bajo la justificación de que no son pertinentes, ignorando que el derecho de acceso a la información no exige demostrar pertinencia. Vemos una clara falta de conocimiento sobre el principio de máxima divulgación, que es norma reiterada en el Sistema Universal de Derechos Humanos. La secretividad que rodea el proceso presupuestario permite la formulación de presupuestos desvinculados de los gastos reales que habrá de incurrir el gobierno. La abundancia de leyes que decretan la confidencialidad de la información, propiciando el litigio constante para obtener documentos que deben estar disponibles. La falta de acceso a información provoca la práctica recurrente de subestimar gastos y sobreestimar ingresos, lo que constituye una práctica fiscal negligente, evidenciado al reportar en noviembre de 2015 menos gastos que los reales, específicamente 2.3 billones de dólares menos. El proceso de negociación de la deuda adolece de transparencia y rendición de cuenta, ya que el gobierno se niega a revelar los tenedores de la deuda y sus propuestas y condiciones. La crisis económica demuestra la incapacidad del gobierno de elaborar políticas fiscales que promuevan el bienestar común y los principios de derechos humanos. Dentro de la presente crisis, la voluntad de exigir transparencia y rendición de cuentas no puede ser sino la mejor alternativa política, social y económica para Puerto Rico. Las políticas fiscales adoptadas han tenido un impacto discriminatorio en la clase trabajadora y han debilitado el marco legal protector de derechos laborales, lo cual implica un claro retroceso en el cumplimiento del derecho humano al trabajo digno. Entre las medidas adoptadas destacamos, primero,
el despido masivo de empleados públicos. Segundo, la suspensión de los convenios y la negociación colectiva. Tercero, la reducción de los sistemas de jubilación. Y cuarto, la desvalorización de los derechos adquiridos por la clase trabajadora. En el 2009 comenzó un periodo trágico para el derecho al trabajo digno en la isla. El gobierno declaró un estado de emergencia fiscal que autorizó el despido de 45.000 empleados públicos durante los años 2009 y 2010. El 70% de las personas despedidas fueron mujeres, siendo el grupo social más impactado. En el 2013 se aprobó una reforma abarcadora a los sistemas de jubilación que llevará la indigencia a la clase trabajadora del sistema público en clara violación a su derecho humano a una vejez digna. El impacto mayor fue contra aquellos trabajadores y trabajadoras de la mayor edad a punto de jubilarse. La actual administración declaró un nuevo estado de excepción que hace inoperante el derecho constitucional a la negociación colectiva y otros derechos adquiridos en luchas sindicales por décadas. Esta política ha dejado en la total indefensión a la clase trabajadora. La reducción de beneficios ya negociados ha tenido impacto que supera los $1,000 millones para los trabajadores y trabajadoras del gobierno. Como agravante, se proponen nuevas reformas laborales como la eliminación del salario mínimo, licencias por vacaciones, enfermedad y maternidad y la ampliación de los periodos de probatoria. Lo que se vislumbra para la isla es un mayor retroceso a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras. Esto, unido al efecto emocional y psicológico que tiene la precariedad laboral en sus vidas y en las de sus familias. Un 57% de los y las menores de 18 años viven en la pobreza. Estas condiciones socioeconómicas se reflejan en sus logros académicos. Un 43% no obtiene diploma de escuela superior. La Constitución garantiza el derecho a la educación pública, pero el gobierno ha privatizado algunos servicios educativos, subcontratando proveedores a los que le adeuda $257 millones. La política pública es pagar a bonistas y acreedores de la deuda pública y no los contratos de servicios, tales como terapias de estudiantes de educación especial, quienes constituyen un 45% del estudiantado. Culturalmente, el cuidado de estas poblaciones se le asigna a las mujeres, por lo que estas carencias implican más empobrecimiento a una población ya vulnerable. El gobierno contrató una firma para reestructurar el sistema educativo que recomendó consolidar 300 escuelas durante el presente año escolar y 580 para el 2020. El cierre de escuelas, unido a la interrupción al transporte escolar por falta de pagos, violan el derecho de acceso a la educación de estudiantes bajo nivel de pobreza, especialmente en zonas rurales y apartadas. El magisterio en Puerto Rico, compuesto mayormente por mujeres, enfrenta la insolvencia de su sistema de retiro, el éxodo a otras jurisdicciones con mejores beneficios laborales, envejecimiento poblacional, falta de materiales escolares, infraestructura inadecuada y plazas congeladas. Las administraciones han pasado legislación para reducir $542 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Del presupuesto asignado este año, el gobierno retuvo más de $100 millones adicionales. Los planes de reestructuración proponen cerrar programas y recintos. Las propuestas de la comunidad universitaria se han rechazado. El fideicomiso de los niños, creado con una compensación judicial contra las tabacaleras estadounidenses, debió ser el capital para salvaguardar el sistema de educación pública, pero fue defalcado para emitir deuda por el doble de los ingresos proyectados, generándole ganancias a los prestamistas 43 veces mayor al préstamo recibido. En la medida en que se mercantiliza la educación, se limitan las oportunidades de desarrollo integral y seguridad económica de la juventud pobre y del país. Nuestro sistema de salud no solo se ha visto afectado por la crisis económica y fiscal, sino que además el propio modelo impuesto como resultado de la privatización a partir de los 90 contribuye a la deuda del país, al punto que se ha reseñado que una tercera parte de esta responde a costos en salud. Este modelo es excesivamente costoso e impuesto al amparo de la condición territorial de la isla, que recibe un tratamiento distinto por parte de los Estados Unidos en comparación con los 50 estados y el Distrito de Columbia. Mientras más se invierte en la deuda, menos se invierte en salud.
Aún así, el gasto per cápita en salud es considerablemente alto, calculado en $3,065 para el 2014, mientras que los indicadores de salud se encuentran muy por debajo de lo esperado y el complejo industrial de la salud, que incluye a las aseguradoras, lo que aseguran son sus ganancias astronómicas a expensas de un sistema disfuncional ajeno a los derechos humanos. Poblaciones que históricamente han documentado serias violaciones al acceso y servicios de salud y salud mental por su edad, raza, estatus migratorio, como el caso de la comunidad dominicana, género, orientación sexual, que fue documentado ante la CIDH el año pasado, bajo la crisis fiscal están en peor situación. Las personas con VIH-SIDA se han perjudicado por los recortes de fondos gubernamentales a organizaciones comunitarias que les brindan servicios. Los adultos con condiciones genéticas, como el caso de fenilcetonuria PKU, beneficiarios del plan de salud gubernamental, no están recibiendo tratamientos, y los y las niñas un tratamiento inconsistente. Finalmente, el gobierno local y federal no ha atendido los problemas ambientales de falta de acceso al agua en el municipio de Guánica, falta de disposición adecuada de neumáticos en Peñuelas, necesidad de dragado del caño Martín Peña y la limpieza de las playas de Vieques, contaminadas por las prácticas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, incumpliendo así con el deber de proteger la vida, dignidad y salud del pueblo. La crisis y la austeridad violan el derecho a la vivienda, aumentando desahucios, ejecuciones de hipoteca y expropiaciones. Las personas no pueden pagar, los procesos de desahucio son sumarios, lo que deja a las personas afectadas con poco tiempo para asegurarse una defensa adecuada o una vivienda alternativa. No se considera la razón del impago fuera enfermedad o desempleo. En el 90% de los casos, la persona demandada va sola al tribunal. En el mismo 90% de casos, el dueño de la propiedad sí acude con un abogado. 160,000 personas pobres viven en residenciales públicos. 81% de estas familias son encabezadas por mujeres. El Departamento de Vivienda no protege a las residentes víctimas de violencia doméstica. Experimentan discrimen, se les deniegan servicios y se les amenaza cuando reportan la violencia. Los residentes de vivienda pública son desahuciados cuando no pagan servicios de agua o luz eléctrica. Estos desahucios revelan un plan para desplazar a las comunidades más pobres. Las ejecuciones de hipoteca aumentan. Se han ejecutado 11,000 propiedades en los últimos 3 años. Hay 19,000 propiedades en riesgo de ejecución. La representación legal para estos casos es limitada. Los mecanismos de mitigación y mediación son ineficaces y permiten el abuso de los bancos. El Estado desplaza a las comunidades socolor del desarrollo económico, borra a los pobres y favorece a inversores foráneos y especuladores, quienes han ido comprando el país en pedazos. Por último, no existe un censo global de propiedades abandonadas, aunque la cifra se estima en cientos de miles. Esto contrasta con la falta de vivienda. Se estima que hay 40,000 personas sin hogar. Puerto Rico es territorio de gente sin casa y casa sin gentes. Los recortes del gobierno tienen un impacto devastador en el acceso a la justicia. La falta de acceso a la justicia impide que las personas conozcan y defiendan sus derechos. Afecta a pobres, mujeres, envejecidas, inmigrantes, personas con diversidad funcional y privadas de libertad. El acceso a la justicia no es solamente para tribunales o para representación legal, pero estos mecanismos son indispensables para defender derechos. Hoy, el 80% o más de la necesidad legal está desatendida. Además de los recortes impuestos por el gobierno local, los fondos federales para la defensa de pobres en casos civiles se redujeron en 40%. A diferencia de los casos criminales, en los civiles no se reconoce el derecho a que el Estado provea representación legal. Quedan más vulnerables los que no tienen recursos para defender vivienda, trabajo y salud, derechos más precarios en la crisis. En el 2015 se cortaron $54 millones a la rama judicial. Las medidas de austeridad incluyeron aumentar los aranceles en un 20%. Una persona que quiera reclamarle a su seguro médico o defenderse en una demanda de desahucio tiene que pagar $90 para comenzar el proceso. Además, las medidas incluyeron el cierre de tribunales en algunos de los lugares más pobres del país. Sin un sistema de transportación eficaz, los pobres, envejecientes y personas con diversidad funcional quedan forzados a trasladarse más para defender sus derechos. Nuestro país cuenta con un alto nivel de violencia de género y feminicidios. En contraste, la austeridad de la rama judicial comenzó con la paralización de las salas especializadas en violencia doméstica. Los recortes impiden atender los casos de violencia de género, agresión sexual y
y crímenes de odio debidamente. Ante este panorama, los defensores y defensoras de derechos humanos que protestan contra las medidas de austeridad se continúan enfrentando a la invisibilización por parte del Estado y su represión. El país se encuentra en una situación de profunda crisis económica y política. Ante toda la situación expuesta aquí, también tenemos la amenaza de que se nos imponga por parte del Congreso de los Estados Unidos una Junta de Control Fiscal. La misma, de aprobarse, expondría aún más la situación colonial de Puerto Rico, implantaría políticas fiscales de austeridad con efectos regresivos y atentaría contra la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya protección reclamamos aquí. El trabajo, el acceso a la información, la educación, la salud, la vivienda y el acceso a la justicia no pueden ser el precio a pagar para los bonistas que exigen el pago de la deuda. El gobierno de Puerto Rico tiene que asumir sus errores de políticas y decisiones fiscales desastrosas, pero también los Estados Unidos, mediante sus distintas ramas, deben asumir su parte de responsabilidad en esta crisis, entre otras cosas, por mantenernos bajo la humillante cláusula territorial, al eliminar motores económicos para Puerto Rico sin dar estrategias alternativas, al negarse a eliminar las leyes de cabotaje que no nos permiten buscar más competitividad en las exportaciones e importaciones y al no permitir la flexibilización de los visados para los turistas internacionales. Nos niegan instrumentos para que el país mismo busque reestructurar la deuda. Pedimos que se decrete una moratoria del pago de la deuda de inmediato, que se establezca un mecanismo participativo, democrático y transparente de la auditoría de la misma, se den los recursos necesarios para hacerla, se adopte un mecanismo para su reestructuración condicionada, que se establezca el origen de la misma, la legalidad de esta, quiénes son los distintos acreedores y se excluya la deuda adquirida de manera ilegal o ilegítima. Por medio de engaño o fraude, que se establezca un marco legal para asignar responsabilidades civiles y criminales. Es nuestra solicitud a la CIDH que se solidarice, se exprese y monitoree el cumplimiento con nuestros reclamos, tanto de parte del gobierno de los Estados Unidos, de América, como el de Puerto Rico. Solicitamos que esta comisión reafirme que Puerto Rico atraviesa por una grave crisis de derechos humanos y que ninguna medida que se tome para resolverla puede ser a costa de la renuncia al disfrute de los derechos de las personas en nuestro país. La pobreza de Puerto Rico se hace más profunda y las soluciones no pueden ser negar derechos humanos a quienes más necesitan se les garanticen. Muchas gracias. Thank you very much, petitioner. That was a very good management of time. Thank you. Now we will see how well the state does with that. Distinguished commissioners, civil society friends, secretariat colleagues, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Michael Fitzpatrick, representante interino de los Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos. A nuestros visitantes, bienvenidos. Welcome to Washington. As those in this room are well aware, the Commonwealth of Puerto Rico is in crisis. Defaults on obligations have already occurred, and essential government services are already being impaired. The Commonwealth has relied on emergency actions in an attempt to keep essential government services operational. These measures include selling pension assets to fund operational expenses, withholding tax refunds, and delaying payments to suppliers. But these measures are not sustainable over the longer term. The administration wants Puerto Rico to emerge from this crisis and will leave no stone unturned using its existing administrative authorities to be helpful to the government and people of Puerto Rico. But congressional action is needed immediately to solve this crisis, to provide additional authorities to end this crisis. The administration has proposed a comprehensive legislative framework to address Puerto Rico's crisis and restore sustainable economic growth to the island. The proposal includes a debt restructuring mechanism paired with fiscal oversight, health care transformation, and tax incentives to reward work and encourage economic growth. Today, we are pleased to be here from the Department of State and the Department of Treasury
and especially pleased to welcome our distinguished colleagues who have traveled from Puerto Rico to be with us today, starting with Jesus Manuel Ortiz, Secretary of Public Affairs of Puerto Rico. Amigo, the floor is yours. Thank you. Muy buenos días a todos y todas, en especial a los miembros de la comisión, los representantes de las clínicas de las escuelas de derecho y las diversas organizaciones que apoyaron la celebración de esta vista, el público que nos acompaña y toda la comunidad internacional que nos observa por el Internet. Aprovechamos esta oportunidad para dar a conocer a la comunidad internacional la crisis fiscal y humanitaria que Puerto Rico enfrenta y sus repercusiones en la salud, seguridad y bienestar de sus habitantes. Nos unimos a los esfuerzos de las organizaciones convocadas para solicitar apoyo internacional en nuestro reclamo al Congreso de los Estados Unidos para que asuma su responsabilidad y nos brinde un trato digno, igualitario y responsable que merecemos los 3.5 millones de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que residimos en Puerto Rico. Para comprender la crisis fiscal y económica que atravesamos es necesario conocer algunos datos generales sobre nuestra relación con los Estados Unidos. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos comenzó en 1898. En 1952 aprobamos nuestra Constitución y establecimos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tenemos la ciudadanía estadounidense, pero no votamos en elecciones nacionales estadounidenses y nuestro representante en el Congreso no tiene derecho al voto. Desde la ley Jones, el Congreso impide que importemos productos de Estados Unidos mediante barcos que no sean estadounidenses. Esto tiene efectos adversos para nuestra deteriorada economía y podría ocasionar una crisis alimentaria, pues la inmensa mayoría depende de un número reducido de empresas mercantes. En 1984, el Congreso realizó varias enmiendas al Código de Quiebras, entre las cuales excluyeron a Puerto Rico de la aplicación de sus protecciones sobre bancarrota. Sin embargo, no existe historial legislativo que explique esta acción. Próximamente, el Tribunal Supremo Federal se expresará sobre si tenemos o no la facultad para crear ciertos mecanismos que permitan a las corporaciones públicas reestructurar sus obligaciones. Por otra parte, el Congreso ha establecido exenciones contributivas a las corporaciones extranjeras que operaban en Puerto Rico, lo cual atrajo inversión y generó empleos en el país al amparo de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Durante la administración del entonces gobernador Rosselló, entre el 93 y el 2000, se retiró el apoyo a esta disposición y ello provocó la pérdida de cerca de 200.000 empleos directos. Como resultado, en el 2006 entramos en recesión económica. Otro dato importante es que administraciones anteriores aprobaron presupuestos con déficits estructurales y los complementaron con préstamos impagables. A causa de esto, la actual administración heredó un déficit presupuestario de 2.2 billones de dólares, un nivel de endeudamiento sin precedentes y corporaciones públicas en quiebra. En enero de 2005, la deuda histórica acumulada era de 37 mil billones de dólares. En enero de 2013, 8 años después, ya era de 72 mil. Así, el porcentaje de ingresos de Puerto Rico dirigidos al servicio de la deuda representa el 36%, mientras que el porcentaje más alto por este concepto en los Estados Unidos lo tiene Hawái con un 13%. La media en los 50 estados es de 5%. Recientemente, nuestro crédito fue degradado por las agencias acreditadoras de Wall Street, por lo que no tenemos acceso a los mercados financieros. Esta realidad agrava nuestra situación, ya que en mayo próximo debemos pagar sobre 400 millones de dólares para el servicio de la deuda y en julio sobre 700 millones de dólares adicionales en obligaciones generales que tienen protección constitucional. En resumen, Puerto Rico está en una situación fiscal y económica crítica. No tiene acceso al mecanismo de quiebra y no puede acudir a los mercados financieros para tomar dinero prestado. El impago es inminente. De hecho, la economista Ann Krieger, pasada jefa economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, y su equipo concluyeron que nuestra crisis económica y fiscal es sistémica y que la deuda es impagable sin medidas significativas de reestructuración. Este posible impago ocasionará un sinnúmero de litigios que afectarán la provisión de servicios esenciales por el gobierno, lo que incluye la ayuda social que muy bien mencionan los peticionarios. Esta realidad no conviene a nadie, ni al pueblo, ni a los acreedores. Incluso inversionistas coinciden en que es necesaria una reestructuración, pues no les es favorable una quiebra desordenada. Existe un consenso entre diversos sectores en Puerto Rico en la necesidad de que el Congreso nos provea herramientas para reestructurar nuestra deuda, que incluyan medidas de desarrollo económico, protección contra litigios relacionados con el pago de nuestras obligaciones y que respeten nuestra democracia. Mientras tanto, hemos hecho todo lo posible por reactivar la economía,
aumentar los recaudos del gobierno y reducir el gasto gubernamental sin despedir empleados públicos y sin dejar de ofrecer servicios esenciales. Pero no podemos evadir la tendencia. Sin reestructuración y activación de la economía, Puerto Rico va rumbo a una crisis humanitaria sin precedentes. Entre las medidas que hemos tomado para reactivar nuestra economía figuran las siguientes. Revitalizamos la industria del turismo, siendo esta la primera en salir de la recesión. Aumentamos el ingreso bruto agrícola en aproximadamente $200 millones y creamos en este sector más de 8.000 nuevos empleos. Ofrecimos de forma gratuita la prueba estandarizada que es requerida para ingresar a la universidad, conocida como el College Board. Gracias a esta medida, hoy el 98% de los estudiantes de escuelas públicas toman este examen, por lo que ha incrementado significativamente la cantidad de estudiantes egresados del sistema público que entran a la universidad. Fortalecimos a nuestros pequeños y medianos comerciantes con incentivos, lo que ha generado sobre 3.200 empleos. Implementamos estrategias de exportación que han resultado en las cifras de exportación más altas en los últimos 10 años. Logramos que Puerto Rico sea la sede de la industria de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de aviones con Lufthansa Technic y el Instituto de Aviación y Aeronáutica de Puerto Rico. Este proyecto aportará sobre $2.200 millones a nuestra economía durante sus primeros 30 años. La tasa de desempleo promedio del cuatrienio pasado alcanzó el 16.4%. Durante nuestra administración, esta tasa ha bajado a 12.2%, la más baja desde 2008. En cuanto a la educación pública, se redujo la burocracia administrativa en 16% y redirigimos los recursos a la escuela. También formalizamos el uso del método Montessori en nuestro sistema público. Además, hoy hay por lo menos un centro preescolar en cada uno de los 78 municipios del país. Aprobamos el uso medicinal del cannabis, lo cual, además de aliviar a los pacientes de algunas enfermedades crónicas, atraerá inversión al país y aumentará los recaudos del gobierno. La actual administración también ha tomado decisiones difíciles, pero necesarias para rescatar nuestro país. Esta administración ha reducido $2.700 millones del gasto del Fondo General desde 2012 hasta el presupuesto vigente, que está en su nivel más bajo desde 2005. Se redujo la nómina en $365 millones. El número de empleados públicos disminuyó un 34%, de 139.000 en el 2008 a 89.000 en el 2015. Disminuimos el gasto en servicios profesionales en $77 millones, lo que representa más de 55%. Redujimos la cantidad de empleados del gobierno central en 12.500 personas sin despedir empleados públicos. El déficit presupuestario del Fondo General disminuyó de más de $2.000 millones en 2012 a $550 millones en el 2015. Se promulgó la Ley de Sostenibilidad Fiscal, que permitió la reducción de gastos y la restricción de costos en el gobierno. Se aprobó legislación que impuso controles a la concesión de préstamos por el Banco Gubernamental de Fomento. Se aprobaron leyes para reformar y fortalecer la solvencia de los tres sistemas gubernamentales de retiro. Se eliminaron bonos especiales para empleados públicos y el pago de sueldos y dietas a los miembros de las juntas de nuestras corporaciones. Se ajustó el impuesto al petróleo de 9.25 a $15.50 por barril. La rama ejecutiva presentó legislación para establecer una reforma contributiva sobre ingresos a uno de contribución, o cambiarlo de un sistema de contribución sobre ingresos a uno de contribución sobre consumo, para así atacar la evasión contributiva. Esta propuesta, tal y como fue presentada, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación en la rama legislativa. Se reconfiguraron las rutas de transportación pública. Se consolidaron 138 escuelas como resultado de una reducción dramática en nuestra población escolar, lo cual representa un ahorro aproximado de $41 millones. Las proyecciones apuntan a que la población escolar seguirá descendiendo durante los próximos años. Será inevitable la consolidación de más escuelas para maximizar recursos y garantizar la mejor educación posible y el acceso a ella. Nos vimos obligados a reducir el presupuesto asignado a organizaciones sin fines de lucro que auxilian al gobierno en la provisión de servicios esenciales. Estas medidas se suman a las implementadas por otros gobiernos desde 2007 hasta 2012, como por ejemplo el despido de más de 30.000 empleados públicos, medidas con las que no estuvimos de acuerdo por el efecto negativo que tienen miles o que tuvo en miles de familias, miles de personas y en la economía del país. Estas acciones no fueron suficientes para atajar la crisis, a pesar del inmenso sacrificio que ha representado para nuestro pueblo. Los recaudos para el periodo que culminó en diciembre de 2015 no alcanzaron nuestras proyecciones, por lo que tuvimos que tomar medidas adicionales para preservar el flujo de efectivo. Por ejemplo, atrasamos el pago de reintegros a nuestros contribuyentes. Retuvimos aproximadamente $309 millones de asignaciones a entidades gubernamentales.
activamos nuestra cláusula constitucional que da base al mecanismo conocido como clawback para retener los recaudos asignados a ciertas entidades gubernamentales. 164 millones de dólares de estos fondos fueron usados para realizar nuestro pago de obligaciones generales de diciembre pasado. También nos hemos visto obligados a atrasar pagos a nuestros suplidores, muchos de los cuales proveen servicios gubernamentales esenciales. La mayoría de ellos corresponde al Departamento de Educación. Para junio tendremos 2.2 billones de dólares en cuentas por pagar atrasadas con los suplidores del gobierno. La política pública de nuestra administración ha sido clara: tomar las medidas necesarias para no cerrar el gobierno, garantizar los servicios esenciales a nuestra población y proteger los derechos humanos de nuestros residentes. En el tema de los derechos civiles, hacemos referencia a nuestra ponencia de la audiencia celebrada ante esta comisión el año pasado. Podemos afirmar que nuestra administración continúa avanzando. En cuanto a los inmigrantes que residen en Puerto Rico, establecimos medidas para que tengan acceso a servicios sin importar su estatus migratorio. Estas incluyen el servicio de salas de emergencias médicas, la obtención de licencias de conducir, abrir una cuenta de banco o cooperativa y matricular a sus hijos en el sistema público de enseñanza. Incluso el gobernador presentó legislación para que los extranjeros que residen en Puerto Rico puedan votar independientemente de su estatus migratorio. Respecto a la educación especial, el gobierno federal impuso al gobierno de Puerto Rico un sistema de supervisión que califica en puntos, siendo 4 puntos la nota máxima. Para estar en cumplimiento debemos obtener 3 puntos o más. En 2012, al comienzo de esta administración, la puntuación era de 1.99. En 2015 fue de 2.83. La meta es llegar a 3 puntos este año. En cuanto a medidas contra el discrimen, además de las mencionadas el pasado año entre ustedes, hoy en Puerto Rico permitimos el cambio de sexo en licencias de conducir para personas transgénero. En términos de seguridad, a pesar de la crisis, enfocamos y maximizamos nuestros recursos para mejorar nuestra fuerza policíaca. Estos esfuerzos ya comienzan a dar resultados. El año pasado terminamos con la cantidad más baja de asesinatos en Puerto Rico desde 1989. Así pues, hemos reducido los asesinatos en un 49.5% y los delitos tipo 1 en general en un 25% en comparación con el 2011. A pesar de todos estos esfuerzos, la gravedad de la crisis fiscal y económica está impactando dramáticamente la calidad de vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pues enfrentamos la amenaza de que nuestras instituciones gubernamentales dejen de funcionar y que el gobierno no pueda ofrecer servicios básicos de educación, seguridad, salud, entre otros. Para 2014, 45.2% de la población, es decir, más de 1.600.000 puertorriqueños y puertorriqueñas viven con ingresos por debajo del nivel de pobreza federal. Esta cifra duplica la tasa de Mississippi, que es un 22.6%, y es el estado con la tasa de pobreza más alta de la nación norteamericana. La falta de flujo de efectivo provocada por la crisis fiscal pone en riesgo los pagos que el gobierno debe hacer a los hogares e instituciones que albergan 6.000 menores entre las edades de meses de nacidos hasta los 21 años. Además, la crisis fiscal amenaza la educación de cerca de 380.000 niños y niñas que asisten a nuestras escuelas públicas y los casi 160.000 de educación especial. Los retrasos de los pagos a los proveedores de los servicios relacionados para estudiantes de educación especial, como terapias, consejería, transportación, asistencia tecnológica, entre otros, afectarían el desarrollo y el desempeño académico de estos estudiantes. Del mismo modo, la posible suspensión de servicios de transportación y todos los estudiantes privaría del derecho a educación accesible a una población que actualmente el 57% vive a los niveles de pobreza. En seguridad pública, hoy en Puerto Rico enfrentamos la amenaza de no poder sufragar la gasolina necesaria para la flota de vehículos del gobierno, incluyendo ambulancias, patrullas de la policía, bomberos, vehículos del Departamento de Corrección y Manejo de Emergencia, entre otros. También enfrentamos la amenaza de no poder proveer comida a sobre 12.000 personas confinadas en nuestras instituciones correccionales debido a la incapacidad de pago. En salud, los servicios también podrían verse dramáticamente afectados. Puerto Rico lidera el brote de Zika en Estados Unidos. El Centro de Prevención de Enfermedades, CDC, estima que una quinta parte de la población de Puerto Rico se infectará para fines de este año. Puerto Rico no tiene la capacidad económica para pagar los suministros de sangre libre de Zika, pagar a sus proveedores, limpiar tanques sépticos, ni sufragar las pruebas de detección. Aún así estamos haciendo todo lo posible para lograrlo.
Como si fuera poco, el sistema de salud de Puerto Rico recibió un trato injusto en fondos federales. El programa de Medicaid de Puerto Rico cubre aproximadamente 1.6 millones de personas, que es limitado por el tope que se nos ha impuesto. La población de niños de 5 años o menos ha disminuido un 37%, mientras que la de personas mayores de 60 años ha aumentado más del 20%, ya está en un 39.6%. Al mismo tiempo, casi 50.000 personas están partiendo a Estados Unidos continental cada año. Más de 300.000 se han ido en la pasada década. En conclusión, Puerto Rico ya ha hecho su parte. Nuestra gente ha sacrificado demasiado. Independientemente de todos los esfuerzos que realizamos y todos los aciertos que hemos logrado implantar en los pasados 3 años, los problemas fiscales y económicos que enfrentamos son demasiado graves y no tenemos herramientas para resolverlos. Es hora de compartir la responsabilidad. Hemos comparecido a varias audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos y realizado innumerables visitas para exigir que nos den acceso a un marco legal para reestructurar nuestras deudas, que nos den un tratamiento justo en la concesión de fondos Medicaid y Medicaid, que promuevan reformas que estimulen la participación en el mercado laboral y creen empleos, que legislen medidas contributivas que atraigan inversionistas a Puerto Rico y que nos eximan de la ley Jones o leyes de cabotaje. En respuesta, el Congreso presentó un borrador de proyecto de ley que pretende imponer una Junta Federal de Control Fiscal. Esta Junta se atribuiría poderes que recaen sobre nuestros funcionarios electos democráticamente y no provee herramientas para fomentar nuestra recuperación económica. Esta propuesta es una amenaza contra nuestra democracia y no soluciona la crisis que impacta y seguirá impactando la vida de los que vivimos en Puerto Rico. Si el gobierno federal no cumple con su obligación de actuar efectivamente, la crisis que hoy exponemos empeorará dramáticamente y afectará la calidad de vida de todos los puertorriqueños, lo cual constituye una violación a nuestros derechos más básicos. Somos 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses viviendo en Puerto Rico. Estados Unidos tiene la obligación de darnos un trato justo y cumplir con lo prometido en el preámbulo de la Constitución Federal, que dice establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad. Una vez más, agradecemos a esta comisión por monitorear la situación de nuestro país y promover la observancia, el respeto y la defensa de los derechos humanos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos. Hoy solicitamos su ayuda y apoyo para llevar nuestro reclamo ante el Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias. Both sides managed their time very well. Thank you very much. As I'm not too sure whether I should just make my comments first, as rapporteur for the rights of women and for people of African descent and discrimination, it's very concerning what I've heard from, we've heard from both sides. Clearly, very serious problems exist, and based on the fiscal situation, they would. I am concerned particularly about certain things. That one, I didn't hear any mention of the Afro-descendant population and how they're affected by this, because generally they have a larger percentage of the poor in this regard. And it's very, very concerning that schools are being reduced. And if you have less students, what happens to those who are, their rights to education is being violated? That's going to have a serious impact in the future of the country. Because if you don't educate your young, you will have nothing to fall back on. Basically, that I'm going to leave the fiscal matters to my learned colleague here to deal with. And I'm particularly concerned about this. And I'm a rapporteur for the US as well. So we will have to work very strongly and see how we can maneuver and think outside the box and also within and all around it to see what we can do. This is a serious crisis in the country of Puerto Rico, and something must be done. So I'm going to expect you to come up with some answers. Gracias. Presidenta, sí, yo tentaré ser breve, porque en las dos audiencias anteriores solo restó un tiempo de 2 minutos para contestar nuestras preguntas.
hay que tener más tiempo para eso. Agradezco la solicitación de esta audiencia que me impresiona muchísimo. Yo estoy bajo impacto de una cuestión que yo ya conocí un poco, pero no sabía que las condiciones concretas eran tan preocupantes, ¿no? Y agradezco también la presencia fuerte de la representación oficial también agradezco el hecho de ser una audiencia sobre DESC, de derechos económicos, sociales y culturales, en la falta histórica de balanceo entre las dos generaciones. Y tengo la tarea de crear, por decisión de del colegiado, hace casi 2 años, una relatoría especial DESC que resgate ese balanceo entre las dos ramas, porque tenemos una buena, fuerte relatoría de los derechos de libertad, que es la de expresión. Y falta algo de los llamados derechos económicos, sociales, culturales, o en síntesis, los derechos de igualdad. Invito a todos, si posible, para el próximo lunes, al final de la tarde, habrá aquí un seminario también sobre el tema de los sistemas fiscales, los ajustes fiscales, los sistemas que centros como Wall Street no van a gustar de que los defensores de derechos humanos se meten ahora en un territorio que no les compete, que no deben hablar de cuestiones como presupuesto público o sistema de tributos, pero sí tenemos que hablar porque aquí está una demostración. Mi pregunta es, ¿cómo es la repercusión de estos hechos en el continente norteamericano? Si la prensa de New York y de Washington trabaja eso, si hay espacio para eso, si la sociedad norteamericana está consciente de lo que se pasa en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y se habló muchísimo de las institucionales canalizaciones para el legislativo americano. Pero pregunto si hubo también un intento de hablar con el presidente Obama, porque es el jefe de Estado, tiene mecanismos de sensibilización del legislativo. Si han tentado, ¿cuál fue el resultado? Y si no han tentado, ¿por qué no han tentado? Gracias. Bueno, no sé si quiere que reaccionemos a la pregunta. O acá. Sí. Maybe we should hear from Commissioner Botero first, and then. Buenos días. Me parece muy impactante tanto la postura o el señalamiento, la descripción que han hecho los peticionarios, como igualmente la respuesta que ha dado el Estado. En primer lugar, vemos que hay una ecuación que es deuda pública, crisis humanitaria. Se hablaba, y creo que es así, de un panorama desolador, y en verdad que sí es devastador el panorama. La gravedad de la crisis fiscal y económica está impactando la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico, a través de manifestaciones como la pobreza, la seguridad pública, la salud, y frente a este panorama, pues se ha generado, y eso creo que es positivo, un acuerdo común, porque la respuesta que ha dado el Estado es una respuesta propositiva en la medida de que ha destacado la necesidad de reestructurar la deuda, de alertar sobre el crecimiento económico desfavorable, y en ese propósito común es la materialización de un diagnóstico común. Tanto peticionarios como el Estado están en esa misma lógica de no negar o desconocer la realidad. Básicamente, se podría encauzar dentro de esta crisis humanitaria la búsqueda tanto de la sociedad como del Estado en la construcción de mecanismos que desaceleren la progresiva vorágine de pobreza.
Igualmente, la necesidad de un marco normativo para la reestructuración de las deudas y, en cierta forma, una autonomía o soberanía fiscal o presupuestaria. Me parece que es muy importante porque lo que se está solicitando, y veo que hay cierta conjunción tanto frente a los peticionarios como respecto al Estado, y es que se solidarice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta situación verdaderamente de crisis que se está presentando, cosa que la Comisión siempre frente a violación o de derechos humanos, para el caso en específico frente a la transgresión de derechos económicos y sociales, ya esta Comisión ha tomado un partido muy claro, como lo señalaba el comisionado Manucci. Inclusive en el mes de enero, la Comisión, una de nuestras primeras actuaciones fue ratificar la necesidad de una relatoría en ese plano. La Comisión en pleno le dio vía libre y respaldó la propuesta que tan gallardamente y desde el sentido progresista ha venido haciendo el comisionado Manucci hace 2 años. No hubo discusión, no hubo excitación o duda alguna en respaldar la autonomía de esa relatoría. Las peticiones que se hacen básicamente son de solidaridad, que la Comisión se manifieste sobre la crisis. Yo creo que esta misma audiencia está poniendo en evidencia la preocupación y la visibilización que hace la Comisión al posibilitar precisamente la audiencia. Y el tercer lugar que se pedía es respecto al monitoreo. Yo creo que se ha venido trabajando en ese sentido y vemos de todas maneras como un aspecto positivo la posibilidad de que haya una articulación entre las peticiones y la realidad que se destaca y la perspectiva desde el Estado, porque vi un ánimo muy propositivo en el entendimiento y en la búsqueda de soluciones. La Comisión estará atenta a ese monitoreo, deseando desde luego que se salga de la crisis porque está afectando los derechos humanos, la calidad de vida y los derechos fundamentales. Just before you start your answer, I did want to ask the states particularly to comment on access to information, the public's right, civil society's right to access the public to information, and also the critique which was made about access to justice, what exactly is being done by the state about those. And in perhaps the US could comment on this for me. Is there any immediate action planned to cushion what is happening in Puerto Rico until one can work out a detailed plan about how to sort out this situation? Because as has been said by many people, it's a serious humanitarian situation. Sí. Gracias. Quería sí, reaccionar y algunas preguntas. ¿Quieres sí, hablar? Sí, disculpa, Ana. Si nos permiten, agradecemos los comentarios de los comisionados. Sabemos que es poco tiempo, pero queremos responder. En primer lugar, necesitamos y exigimos respuesta del gobierno de Estados Unidos. Es necesario que haya acción del gobierno de Estados Unidos porque también, como hemos señalado, es responsable sobre la deuda y la crisis en la que estamos. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico ha hecho aquí una explicación bastante larga de las grandes reducciones que han adoptado y que nosotros hemos traducido aquí como violaciones a los derechos humanos de la población. La realidad es que se ha ahondado, se ha agravado la situación con las medidas que ha tomado la administración del gobierno local. Me gustaría, en primer lugar, que el economista José Caraballo hiciera unos puntos de aclaración. Luego, Ana Irma contestará la pregunta en relación al tema afrodescendientes y Mayrín Ramos hablará un poco de lo que se ha tratado de hacer pidiendo respuesta del presidente Obama sobre esta situación.
I would like to say that both the federal government and the state government are responsible for this situation. The federal government have blocked economic development in Puerto Rico, removed tax incentives to the manufacturing companies that were in Puerto Rico, destroyed the economy, and now are just saying that the local government is responsible, while the local government is saying that the federal government is the sole responsible. Obama and the Federal Reserve have assisted foreign countries and banks, and they didn't care about creating precedents. They don't want to help the local government, the Puerto Rican government, by arguing that that creates a precedent. Mr. Fitzpatrick says that the project that the Congress is considering includes economic recovery, but it doesn't. It is just austerity measures that is going to exacerbate the economic crisis. If that were true, they can actually let Puerto Rico apply to Chapter 9. They will let Puerto Rico apply to the credit to the workers, better known as the EITC. They will remove the Navigation Acts. They will help the creation of new incentives that will secure new public debts and also will return in incomes to the U.S. En el otro caso del gobierno de Puerto Rico, ha aceptado que ha aumentado los impuestos regresivos, impuestos al consumo, que solamente exacerbarían la desigualdad que hay en Puerto Rico. Hay otros mecanismos para evasión y no para eso tenemos que recurrir a que todas las personas, incluyendo un país que está envejeciendo y hay muchas personas que no están trabajando, tengan que pagar la misma tasa que pagaría una persona de la clase alta. Y tampoco se ha expresado sobre el gobierno local sobre el reclamo de auditoría, creó una comisión que es una comisión fantasma, no tiene fondos y no está operando en ese sentido. Y el cierre de escuelas públicas, quería enfatizarle a la comisión que está ocurriendo sobre todo en zonas rurales donde la pobreza puede llegar hasta el 60%. Ana. Sí, el problema de la afrodescendencia en Puerto Rico tiene que ver con la invisibilidad y el no reconocimiento del problema de racismo en nuestro país, como sucede en muchos otros sitios, pero en el caso de Puerto Rico en particular, inclusive a veces hasta difícil recoger la información porque la categoría de raza no está en muchos de los instrumentos para recoger información. Yo diría que es un problema que atraviesa todos los temas que hemos estado hablando aquí, porque dentro de la población puertorriqueña, sin duda, hay una sobrerepresentación de las personas negras en los sectores más desventajados y pobres. En el tema de la salud, por ejemplo, en el pueblo de Loíza hay una crisis en términos de salud porque se cerraron algunos de los servicios médicos y es específicamente uno de los ejemplos de cómo la población afrodescendencia se impacta negativamente, directamente, con estas políticas fiscales que no reconocen los derechos de las personas en Puerto Rico. En general, yo solamente quería decir que este grupo también está hablando de tres cosas importantes: moratoria en el pago de la deuda, auditoría. El gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos tienen que dar información. El pueblo de Puerto Rico no sabe de dónde sale la deuda, el detalle de la deuda y quiénes son los acreedores, realmente a quiénes hay que pagarle y a quiénes no. Y eso es un reclamo que no le he oído aquí por parte ni del gobierno de Estados Unidos ni del gobierno de Puerto Rico. Y la reestructuración tiene que ser después de esa auditoría. Y el gobierno de los Estados Unidos no puede, por voz del presidente, ya estaba hablando de Puerto Rico, prácticamente como si fuéramos nuevamente el botín de guerra que fuimos cuando España cedió a Puerto Rico a los Estados Unidos. Nos han devuelto a ese punto. Buenas, Mayrin Ramos. En Estados Unidos hay una diáspora puertorriqueña de sobre 4 millones de habitantes y tenemos una ola de inmigrantes de la isla que continúa llegando a Estados Unidos en los día a día. Desde los últimos 2 años, organizaciones con miembros en Puerto Rico que están aquí en Estados Unidos han estado contactando a través de cartas, a través de reuniones de la administración de Obama, pidiéndole que de alguna forma haya algunos trabajos en conjunto, no solamente con el gobierno, pero a través de los fondos federales que Puerto Rico recibe, de los cuales no hay paridad, al igual que otros estados. Los focos de
de la diáspora puertorriqueña en Nueva York, en Florida, en Connecticut, a través de sus organizaciones han contactado no solamente a la administración Obama, pero también a los congresistas. La respuesta ha sido de la administración a través del Departamento de Tesoro es someter unos principios de lo que ellos llaman ayuda y reestructuración, los cuales quieren hacerlo vía congresional, o sea, que el Congreso sea el que trate de llevar e implementar esos principios. Desafortunadamente estamos en la pelea política que se ve aquí en el Congreso americano, en que es entre los republicanos y los demócratas, y no ha habido ninguna acción, lo cual ha dilatado un proceso que había comenzado en la Cámara y en el Senado desde diciembre. Las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos han no solamente reclamado, como les dije, vía cartas y reuniones, pero también han cabildeado aquí en Estados Unidos en el último año para que se tomara una acción, porque ya estamos a un nivel en que ya este verano se van a tener que tomar unas acciones que van a ser fatales para la isla. Así que les quería dejar exponer que particularmente la diáspora está ejecutando presión a la administración y a todos aquellos que no quieran ir, y felicito a los compañeros que están trayendo esta situación a nivel internacional. De hecho, solo para cerrar, la diáspora en estos momentos está muy activa y esta audiencia se está retransmitiendo en Nueva York, en Chicago y en Maryland. Así de importante es para nosotros, y en todo Puerto Rico se está viendo también. La pregunta sobre Barack Obama. Sí, él ha dicho que hay una crisis humanitaria, sin embargo no ha hecho absolutamente nada por ayudar al gobierno local. Hay muchas cosas que pudieran hacer a través de orden ejecutiva y simplemente ha dicho que el Congreso es el que tiene que actuar cuando tiene un radio de acción muy grande. Inclusive pudiera insistirle a la Reserva Federal que asista a través de endosar nuevos instrumentos de deuda o de la misma compra de la deuda, que pueda refinanciarse la deuda, que no le costaría nada al erario norteamericano, porque eso sería dinero que se imprime, que la Reserva Federal imprimiría, pero no ha hecho nada, simplemente pasarle la papa caliente al Congreso. I now hand over to the states, both states. Thank you very much. I understand our time is short, so I will be very brief. But let me reiterate, the federal government does have and does admit it has a responsibility in promoting, a responsibility to Puerto Rico in providing it the tools to assist in an orderly resolution of this crisis. But over the last several years, this administration has unlocked hundreds of millions of dollars for infrastructure projects, has partnered with the Commonwealth to attract jobs creating investments, and has assisted efforts to improve the island's competitiveness through lowering energy prices. But while the administration's commitment to the Commonwealth is great, it is unfortunate a fact that our existing administrative authorities cannot end this crisis alone. That only the Congress can provide the critical tools Puerto Rico now needs to restructure its debt, to enhance its fiscal governance, to fix the healthcare system, and to help jumpstart its economy with tax incentives and other measures. I will now turn it over to Jesus to speak to the questions that were posed on information access, information to justice. Thank you. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre acceso a la información, esta administración ha sido la administración que más información en términos de materia fiscal ha ofrecido. Publicamos el plan de ajuste fiscal, publicamos un plan de ajuste fiscal enmendado, publicamos un informe de Conway que detallaba la liquidez del Departamento de Hacienda y el Commonwealth Report, todos informes que antes no se publicaban y que detallan la situación económica que vive Puerto Rico. Además de eso, el gobernador ha puesto en marcha, mediante orden ejecutiva, distintas órdenes a sus agencias de gobierno que van desde el fortalecimiento de las estadísticas a nivel digital para que haya más acceso e instrucciones específicas para renovar el registro de la propiedad, entre otros, para que haya un acceso a la información aún más fácil para los ciudadanos. Ciertamente, cualquier medida que pueda venir a mejorar eso es bienvenida por nosotros. Además, ahí estamos en espera de medidas legislativas que van a elevar a rango de ley la transparencia de la que los compañeros están mencionando. O sea, que estamos abiertos a que si de alguna forma hay posibilidad de mejorar de alguna u otra manera ese acceso, pues así se pueda hacer. En cuanto al plan
que la distinguida presidenta preguntó sobre cuál es la estrategia para poder salir de la situación. Nosotros hemos sido claros en que la situación de Puerto Rico requiere un mecanismo para reestructurar sus obligaciones de emergencia. Requiere además mecanismos de desarrollo económico que nos permitan salir de la crisis. Requiere además un mecanismo para protegernos de litigios en momentos en los que se negocia la deuda y así no exponer al país a un caos de litigios en un momento en que llega un impago. Ejemplo de esto fue una determinación de hace una semana donde el Tribunal Federal falló en contra del gobierno de Puerto Rico costándole 100 millones de dólares al erario. Eso es un ejemplo de lo que podría suceder si llegamos a los tribunales y los acreedores de alguna manera ganan algún argumento en un tribunal sobre el gobierno de Puerto Rico. En esa situación sí estaría en manos de un juez federal quién cobra primero, a qué institución se le hace el pago y no en manos del gobierno de Puerto Rico como ha sido hasta ahora, donde hemos estado tratando de cumplir con nuestras obligaciones en la medida que podemos sin comprometer los servicios esenciales que el país necesita y que los compañeros muy bien han traído aquí como una preocupación. Así que los esfuerzos están encaminados, mi llamado a la comisión, a los compañeros, es a que continuemos con un frente común para reclamarle acción al Congreso ya. May I put something on the floor? Would the United States and the country's government consider a visit by the Commission to Puerto Rico and maybe have a working meeting in Puerto Rico to see how the Commission can assist? Con mucho gusto, por supuesto. Con mucho gusto. Y agradecemos que ustedes nos hayan dado la oportunidad de exponer al mundo una vez más la situación que vive Puerto Rico y la urgencia que tenemos de recibir ayuda para poder resolver la situación que estamos viviendo. Recibimos con agrado el que el gobierno de Puerto Rico acepte su invitación. El gobierno de Estados Unidos tendría que aceptarla y de hecho invitarles también para que estén en nuestro territorio porque saben que somos un territorio como hemos descrito. Pero antes de que se termine la audiencia, muchas de nuestras respuestas a las preguntas no las podemos hacer por la falta de tiempo. Hemos hecho un informe, está en digital. Aquí se responden algunas preguntas sobre todo el tema de discrimen, falta de igualdad. Y este informe está en digital, disponible a través de periodismoinvestigativo.com. Y les vamos a dejar copia a ustedes y a los compañeros del Estado. Muchas gracias. I must say thank you to both sides for this very, very candid and open discussion. And I will say I was particularly struck by the statement of the state. You are extremely open and candid, I believe, from what we heard, and informed my learned friend, the rapporteurship, which his responsibility is very important. It's very important for the Americas, especially the South, and the small island states. So we're particularly happy that this came before us today, and it's been very informative, and we thank you for your candid and helpful statements. Thank you so very much. We have to adjourn now because we have another hearing at 1. I will have another session at 1. Thank you. Yeah.